Bienvenidos a nuestro programa. Hoy invitamos a Hernán Barona Sosa, quien lleva 25 años investigando sobre la historia de Pradera. Tiene un archivo valioso y al mismo tiempo ha ejercido el periodismo desde 1962. Estas son razones suficientes para hablar con Barona sobre la historia del periodismo en Pradera desde sus inicios en 1896 hasta hoy. En esta primera entrega nos referimos al periodismo escrito. Bienvenidos. A ver, el día exacto en que yo me inicié como periodista, no, eso sí es muy difícil porque hay cosas que uno no sabe cuándo, ni cómo, ni en qué forma es que llega, pero cuando nomás se siente uno es que ya está metido en el paseo. Pero el primer contacto que yo tuve con el periodismo fue mi vinculación al diario El País, más o menos por allá de 1960-61, cuando yo todavía era estudiante. Entonces necesitaban un corresponsal en cada pueblo. Y pues yo había hecho un periodismo muy, muy incipiente cuando era estudiante del Colegio Francisco Antonio Ocea, y teníamos un centro literario llamado el Centro Literario Luis Eduardo Nieto Caballero, que incluso estaba avalado por Roberto García Peña, que era en esa época el famoso director del periódico El Tiempo. Y ahí en ese centro literario comenzamos a tener inquietudes periodísticas, y eso me sirvió para que en 1960-61 el diario El País, que lo dirigía en esa época don Álvaro Lloreda, el papá de Rodrigo Lloreda, me nombraran corresponsal aquí en Pradera. Estuve durante algunos años como corresponsal aquí en Pradera y posteriormente fui corresponsal del periódico Occidente. Y también trabajé ya cubriendo eventos a nivel nacional, como fue el Mundial de Básquetbol del 75, el Mundial de Natación del 78, los Juegos Panamericanos en 1971, inclusive que me tocó hacer la reportería y los informes de deportes que yo no conocía, y me tocó, como es esgrima, gimnasia, y me tocó pues meterme en ese rol. Posteriormente, cuando la visita del Papa Pablo VI en 1968 y la visita de Juan Pablo II, que es allí más reciente, en 1980, son 81. Bueno, entonces ahí me fui encarretando con esto del periodismo escrito a través de las corresponsalías, y era, lo pulían a uno allá, Plutarco Elías Quijano, lo pulía uno Álvaro Lloreda, lo pulía uno Álvaro Che Caicedo, el señor Lerma. Posteriormente trabajé con José Pardo Llada y hacíamos periodismo radial en la emisora en Radio El Sol de Todelar, donde me había iniciado años antes con el padre Hurtado Galvis en las transmisiones de Semana Santa. Luego estuvimos en Super, luego en Todelar, posteriormente estuvimos en RCN, y así simultáneamente estaba haciendo periodismo radial y periodismo escrito hasta cuando me tocó hacer ya televisión, cuando Arturo Abella tenía el noticiero nacional a las 12:30. Entonces yo era el corresponsal para el Valle del Cauca, y yo feliz pues viéndome en la pantalla a nivel nacional a través del noticiero de Arturo Abella, que tenía el famoso eslogan que decía de fuente de alta fidelidad. Bueno, y simultáneamente con eso, el periodismo escrito, el periodismo radial y televisión, pues estábamos también haciendo animación. Nos tocó hacer varias presentaciones en Cali, con Pardo Llada, con Yolmaro Rodríguez, con Fernando González Pacheco y con muchos colegas que ya se han ido muriendo poco a poco. Y ahí me fui iniciando hasta ahora. Estamos en el parque un domingo y sucedía no sé qué cuestión, no recuerdo bien, allá en el parque. Y le dije, bueno, como para tener, dije yo a ellos, bueno, como para tener un periódico aquí. Todo esto nos servía de base para sacar cuentos y vainas de Pradera. Cuando llegue uno viejo, tenga algo que recordar. Pedro Ignacio fue el primero en acoger la idea, e igual que Humberto Ruiz H. Y así fue como nos pusimos, y al mes y pico teníamos ya el periódico en cierre. Periódico que se interesaba únicamente por las cuestiones de Pradera. De Florida íbamos también a sacarle corresponsalías y nos atendían divinamente. Bueno, el periódico fue muy bien acogido aquí, al extremo que llegaba los 100 o más ejemplares que sacáramos y se acababa en cuestión de minutos.
Así fue el gran progreso. Pues comencé a sentir un amor entrañable por Pradera, lo he sentido toda la vida. Y pues leía revistas y periódicos viejos y dije yo, hombre, esto debía de compilarse en un solo libro y mostrar a los pradereños lo que ha sido la historia del pueblo. Entonces me dediqué, yo llevo 25 años investigando la historia de Pradera. Y a mí me molesta mucho porque dicen, ¿cuándo va a leer el libro? ¿Cuándo va a salir el libro? Pero esta vez sí ya no puedo pasar, porque es que ya la gente se está muriendo sin conocer su historia. Entonces ya es un imperativo que antes de diciembre tenemos que sacar el libro, la historia de Pradera, como de lugar. Pero estas investigaciones durante 25 años, mira, José Manuel, lo hemos hecho en los archivos históricos de Popayán, archivo histórico de Cali, archivo histórico de Palmira, en el archivo histórico de Florida, porque es que recordemos que Pradera eclesiásticamente pertenecía a Palmira y de Palmira a la arquidiócesis de Popayán, pero administrativamente pertenecíamos a Palmira y por ende también al viejo Cauca, hasta 1910, cuando se constituye ya el departamento del Valle del Cauca. Entonces ya me puse a recopilar como ratón de biblioteca, pues a escudriñar cuánto libro y cuánta revista había en estos archivos históricos y me encontré cosas, hombre, pues valiosísimas, interesantísimas. Y me fui pegando en el chicle de esto hasta que le hemos logrado reconstruir la historia, inclusive que hasta estuve de buenas, porque si yo hubiera sacado el libro antes no hubiera quedado ni más ni menos que la cultura Bolo, que fue la de nuestros antepasados. Por eso yo comienzo desde el siglo XII, el año más o menos 1150 después de Cristo para acá, cuando esto era la cultura Bolo, que ahora se vino a descubrir todo lo que hacían en la hacienda malagana, cuando encontraron los restos del primer pradereño o el primer palmirano, que da lo mismo. Y ahí comenzamos a escudriñar y entonces le hicimos un seguimiento y lo he redactado con un estilo ágil periodístico para que la gente no se le vuelva cansona leyendo tanto y tanta y tanta cosa que va lo mismo. Entonces lo hicimos de una forma ágil, como decir, por ejemplo, y cómo eran los pradereños en el siglo XI. ¿Y qué pasó 400 años después de que don Cristóbal Colón se fue de estas tierras? ¿Pasó Bolívar por Pradera, sí o no? Y toda la historia de anecdotario, de los párrocos, de los notarios, de los alcaldes, es decir, en el punto de vista histórico nos hemos bastante metido en el cuento y yo creo que va a quedar un libro muy hermoso, muy bonito, porque va a ser muy bien editado, papel propalcote fino, y porque nos estamos puliendo y estamos buscando los mejores fotógrafos y estamos buscando los mejores calígrafos para hacer una presentación del libro que quede como una... Será lo único que le puedo dejar a Pradera, ¿no? Que quede eso como un recuerdo para Pradera. Muy bien. Sobre el periodismo escrito aquí en Pradera, de lo que yo he investigado, el primer periódico que se escribió aquí en Pradera fue en 1896, un periódico que se llamó El Trabajo. Y ese periódico El Trabajo lo sacó el padre Pedro Pablo Martínez, que era un cura párroco de esa época, en 1896. Pues situémonos en que Pradera en esa época tenía muy pocos habitantes y toda la vida del pueblo giraba en torno al parque, a la casa de gobierno, casa consistorial, que le llamaban en esa época, y a la iglesia, todo, pues, la fiesta religiosa, todo el pueblo era católico. Entonces el padre durante la semana hacía a mano el periódico en hojas de papel, dos, tres hojas, y allí informaba los sucesos del día o de la semana. Este periódico de 1896, que circulaba en hojas manuscritas, él lo entregaba a unas ciertas personas, y esas personas a su vez formaban grupos en el parque después de misa y leían el periódico a voz alta. Por decir algo, se informa que en esta semana va a haber los siguientes actos deportivos, religiosos o políticos. Se informa, así era el estilo como de pregonero de la Edad Media. Posteriormente viene otro periódico que se llamó Hanlet, de Gersaín Reyes Bueno, esto fue en 1899. Hanlet es una obra de William Shakespeare, famoso literato inglés, entonces el dramaturgo inglés, y Hanlet es un drama. Una comedia trágica. Entonces, ese es donde sale a revivir el famoso Ser o No Ser. Pues este periódico, que no sé por qué le pondrían Hanlet, sinceramente pienso que don Gersaín Reyes Bueno era buen lector y consumió mucho las obras de Shakespeare, y le puso Hanlet, quién sabe si por lo trágico, ¿no?, de la comedia.
Bueno, eso fue en 1899. En 1910, don Miguel Velasco, que posteriormente fue a tesorero del municipio, sacó un premio que se llama el Céfiro. Hasta bonito nombre, ¿no? El Céfiro. Esto fue en 1910. Y en 1914, el Martillo. Eso lo acabó Pedro González. Posteriormente vino otro periódico en 1917 de don Leopoldo Lejuela, que se llamó Brisas del Bolo. Hasta bonito nombre, Brisas del Bolo. Era un periódico más o menos literario, ya no es tanto de crítica, sino literario. Y ahí publicaban homenajes a la madre, y se publicaban homenaje a la mujer. Don Manuel Osorio Peña, en 1918, publica el primer periódico de origen político. Es El Verbo Rojo. Y ese periódico salió pues para criticar un poco la hegemonía conservadora que comenzaba. Ya había comenzado en 1910 con el general Rafael Reyes y con el general Peronel Ospina. Y después venía, pues vino Miguel Abadía Méndez y está Marco Fidel Suárez y José Vicente Concha. Y bueno, entonces él, los liberales sacaron un periódico crítico, y aquí en Praga se llamó El Verbo Rojo, de don Manuel Osorio Peña. Lisímaco Espinosa, en 1920, saca El Tribuno. En 1920. Noten ustedes que estos periódicos no duraban sino dos, tres añitos. Y eso que editaron un periódico en esa época, lo editaban siempre en Palmira o en Cali. Ah, en 1922 aparece Alma Joven. Aquí ya estoy grabando. 1929, Alma Joven. Me dice, si usted va a hacer alguna observación, me dice. De esos ejemplares. Un periódico, y me perdona la palabra, pero pues que no es tan castiza, pero vale, un periódico jodón. De esos que dice la gente que era mejor aguantarse una nigua en esa época. Dijo aguantarse una nigua y un collar de chinches que aguantarse a sentir Mirón con su Alma Joven. Pues fue tan tremendo ese periódico, y ahí escribía Medardo Girón y escribía mucha gente. Era muy picaresco y era muy punzante y muy irónico. Hombre, que fíjate que una vez el hermano de Gentil Mirón publicó una crónica de nota social. Me imagino que le achacó un embarazo pues a una señora de alta alcurnia, de esos de casados con hombres de librea y corbatín, de esas personas añejas y de pergaminos. Y pues fue tan grave la situación por esa crónica social que mataron al hermano de Gentil Mirón, que era el que dirigía este periódico Alma Joven. Posteriormente, en 1925, El Intérprete. Este periódico El Intérprete salió en octubre 19, 1929, justamente ha sido el periódico que más información ha tenido sobre la historia de Pradera. Inclusive que aquí está el programa, aquí está cómo era Pradera en esa época, aquí está, por ejemplo, cómo fueron los primeros inicios del alcantarillado. Mire esta foto de cómo era la casa. Esto se llama la casa consistorial, que ahora se llama alcaldía, y está la casa del estanco. Los empleados del municipio en esa época, miren ese lujo, de don Vicente Roa, que era el alcalde, y don Benjamín Valencia, don Federico Bonilla, que era el tesorero, Antonio Rojas Ruiz, que era juez municipal. Esto fue hecho por un alemán que aquí vamos a ver adelante. Pues, aquí está la lista de los primeros alcaldes desde 1867 a 1930, y de los párrocos de 1872 hasta 1929. Todo esto que vemos aquí es la historia de Pradera, escrita en esa época. Aquí está el memorial de Bolo Arriba, todo como sucedió, la población. ¿Cuántos habitantes tenía en esa época? A ver, 1837. Tenía 2.000 habitantes, tenía Pradera. Y los caseríos más tradicionales, ¿no? Han sido La Loma, La Granja, San Isidro, la Bolo Arriba, Artonal, Bolo Abajo, La Tupia, Párrago, Bolívar, Murillo y Queronal. Y las haciendas, ¿ve? Las haciendas de esa época, vea. El Tablón, La Trinidad, Virela, El Barranco, El Ancón, Holanda, El Arado, La Aventura, San Rafael, El Cairo, El Ato, El Rosario, La Tupia, Bolo Artonal. Este fue con Joaquín Bolaño, el primer juez municipal. Aquí está el relato del fundador de Pradera, don Rafael González Camacho. Aquí está el padre Manuel Parmenides Velasco, que fue el primer cura párroco de Pradera, don Lisímaco Cifuentes, que fue el primer telegrafista de Pradera. Aquí está el doctor H.F. Rayander, el ingeniero contratista de la obra de la planta de tratamiento de agua para Pradera. La primera directora de escuela, el primer personero, el primer notario,
todo, todo. Este es el periódico, un periódico muy valioso. Los recuerdos veraniegos de esa época, lo que las crónicas que hablamos ahora, los poemas de esa época. Vea, don Emilio Bautista, actual director de la Escuela Urbana de Varones de Pradera, y Manuel Antonio Caicedo, personero municipal. En la inauguración de la luz, ocasión de fiestas, todos los famosos regocijos públicos que tuvo Pradera. Esto es historia, 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 historia. Vea, bueno, este es un periódico de antología, oiga, de antología. 1927 aparece el motor de Alfonso Cobo Velasco, que un gran historiador sacó muchas crónicas del Valle del Cauca, de Pradera y de Cali. De su libro yo tomé muchos datos para enriquecer la historia de Pradera. Don Alfonso Cobo Velasco, 1927. Don Benjamín Valencia, en 1928, publica un periódico que llamó El Mago. Benjamín Valencia era un médico que lleva el nombre de la escuela Benjamín Valencia en honor de él. Y era un hombre muy respetado aquí en Pradera. Fue concejal del pueblo, el organizador de las grandes fiestas del pueblo, síndico de la parroquia, el médico del pueblo. En 1944 aparece El Progreso, 1944. A ver, estamos hablando, por ahí hay un periódico entre el 28, El Progreso, que había nacido en 1929, cuando se llamó el primer periódico. Fíjense ustedes que allá aparece El Intérprete, en 1925, y en ese periódico es donde se habla cuando la luz llegó aquí a Praga por primera vez, que fue en 1929. En 1944 se funda otro periódico que se llama El Progreso, de Julio César Vidales. Julio Vidales todavía vive. Ahí me lo encuentro todos los días en la misa de las 6:30, que yo voy mucho a misa de 6:30 todos los días. Ahí me lo encuentro, el viejo Julio Vidales todavía vive. Y don Luis H. Ruiz, Humberto Ruiz, que murió hace como 3 años. Aquí está otro periódico que estuvo en 1944. ¿Qué tiene Julio César Vidales? Julio Vidales, ¿no? Que lo van a ver ustedes ahora más adelante. Mire esto tan curioso, en 1944, hace 59 años, casi 60 años, Pradera, ciudad abandonada, falta de aseo y de servicio de luz en las calles. Vea pues, de 1960 nos estamos quejando de lo mismo, como dicen los mexicanos. Bueno, Pradera Deportiva, las glorias de Liberty de esa época. Sociales de esa época, disidente, que era uno de los personajes típicos de Pradera. Yo me preocupaba mucho por todos los temas que fueran de progreso para Pradera. Y lo criticaba también, pero con palabras muy bien y suaves y sin ningún problema, a los empleados de ese entonces. ¿Al alcalde? ¿Quién era el alcalde? Al alcalde. Entre ellos hubo uno que fue este hermano de José Antonio Muñoz, Joaquín. Joaquín Muñoz. Y una vez le sacó, pero esa fue una corresponsabilidad de Humberto Ruiz, y ese fue el del asunto que se disgustó por eso. Y entonces, menos mal que lo aplacamos. ¿Y los párrocos no tuvo problema nunca? No, nunca, nunca. ¿Antes usted le ayudaba a la parroquia? Exacto que sí, nos interesamos mucho por los programas que sacara el padre Pérez, era en ese entonces uno de los sacerdotes que estaba de cura párroco aquí. El padre Pérez hizo la torre. Alfredo Pérez. ¿Cómo no? Ese era el zarzal, ese fue el dueño de esa torre. ¿Y las noticias políticas del pueblo, cómo las manejaban? También las manejamos muy suavemente, porque también hasta por la edad de uno no tenía, y nunca hemos sido metidos de lleno a la política, era muy poco lo que sabríamos de eso para decirle toda la verdad. Nos interesábamos más que todo por las necesidades del pueblo. Luis H. era conservador. Conservador. Usted era liberal. Sigo siendo. Claro, sigue. Pero allí no era diferencia de ninguna naturaleza. Pero Ignacio Aranjal era neutro. Ah, lo mismo que nosotros. Nosotros no nos teníamos que meternos en ¿Quién era los jefes políticos de esa época? No. No, era uno de esa época, era uno de los dirigentes, era Leonía Mosquera, Epifanio Pulesio, y otros tantos. José Vicente Roa. José Vicente Roa, y
ilustre conservador también. No, aquí no habían problemas, no se tiraban duro allí. Eso las cuestiones las resolvían casi amigablemente y en común acuerdo. Todas las cuestiones del municipio. No había cuestión de partidos así, sectariamente hablando. Y cuando salió el primer periódico del Progreso, primer número del Progreso, ¿usted qué sintió, Julio? Ah, una satisfacción enorme. De ver, y la gente lo devoraba. Eso valía 5 centavos, me parece, el ejemplar. Y volaban los ejemplares que se sacaban. Todos, eso no había problema. Nosotros teníamos que dejarlos del archivo y cada uno teníamos eso, Pedro Ignacio, Humberto y el que habla. Es una cosa curiosa, después cuando mostremos los periódicos vamos a ver las noticias de esa época, para que vea usted las noticias de esa época, lo que anunciaban y sobre lo que protestaban y lo que criticaban de las administraciones. Aparece una revista que llama Ilustración, ya una revista de un tinte más que todo cultural literario, Hernán Caicedo Franco. Hernán Caicedo Franco es cuñado de Antonio José Rojas y Miguel Ángel Rueda, que ya hablamos de él. Ellos sacan este periódico que se llama Ilustración. Todo esto lo vamos, estamos viendo entonces en pantalla. Esto es 1950. Todo esto tiene exactamente, tiene como 40 y pico de años. Ah, claro, tiene 52 años, tiene esta revista. Vamos a ver qué encontramos por acá. Vean, Antonio Rojas Ruiz, vean. Uno de los fundadores de Pradera. Para aquí. Vean. Mire esto, vean. Almacén de los Cócoras, ve. La mejor cantina por su atención y cumplimiento, abarrotes y licores. Somos mayoritario y detallista local frente a la personería de Pradera. Vea pues. Ahí aparece. Lo que era el Liceo Antonio Rojas Ruiz, una fotografía del grupo de alumnos de esa época. Padre Castrillón, vea, estamos hablando de personajes, Hernán Caicedo Franco, este es un periodista de esa época. Don Carlitos Torres, Miguel Ángel Rueda, otro periodista de la época, que fue alcalde, diputado. Una letra de Napoleón. Don Eloy Silva, ya cuántos no conocen. Don Eloy Silva, el que lleva el nombre de la escuela Eloy Silva. Padre Carlos Arturo Silva, de la Cruzada Eucarística del Liceo Rojas Ruiz. Qué bonito, hombre, volver uno con todo esto. Vean, el gabinete dental del doctor Gonzalo Martínez, que ganó el triunfo en los Julia de Herrera. Ahora viuda de Góngora, el Centro Luxemburgo, vean. Vean, don Joaquín Antonio Durán. Marco Fidel Rueda, que fue senador de la República, es un hermano de Miguel Ángel, gran hombre. Jacinto Ochoa, Obregón. Luis Arizabaleta, que hacía de toda la farmacia Pradera, de los Pulecio hermanos, de los familiares de Bernardo Botero. El doctor León Persec, que era también dueño del Líbano y del Samán. Discurso del rector, que es una fiesta del sacerdote. Vea cómo pronunciaban los discursos en esa época, ¿ven? Cuando citaban en francés sin traducción. Y le parle tu le dus, le di una dumuré vermi. Bueno, no lo entendía y no es que lo decía. Discurso recibió la madre del padre Castrillón. Vean los colegios, los paseos de esa época. Una clase de mecanografía en el liceo en la época. Famoso Club Liberty, vean. Aquí también hay unos vivos. A ver si alcanzamos a ver por aquí. Arturo López. Miro Carvalho, aquí está Arturito López, vean. Que todavía está aquí adelante. Ah, el Arturo López aquí, vean. Este es. Arturo López. Murcia, vean, aquí está. No, Leonel González, todo en Murcia. Todavía vive. Ven como 5 todavía. El Colegio de Santa Rosa de Lima de esa época. Y pensar que 52 años después volvieron las monjas aquí a Pradera. Y hay como 4 hermanitas. Don Leonía Mosquera, vea, que te lleva el nombre. Lleva el nombre acá ahora de la escuela. El estadio en esa época. Mira cuando el mercado era en el pueblo, ¿eh? El mercado aquí en la plaza principal. No, esto es una revista de informativa muy buena, pero es que hace falta Ingenio Central Castilla en sus inicios. Caramba, hombre, cuánta historia hay aquí. Raquelita Rueda bañándose en el Bolo, vea, cuando el Bolo bajaba con bastante agua. Mira, don Salustio Reyes Caicedo, que fue fundador
del Club Liberty, el club que murió en el incendio, Salustio Reyes, el padre de Sonia Reyes, de Ramiro Reyes, de don Victorio Alvarello, ahora italiano, Rodríguez y el deporte. Bueno, ahí tiene pues, ya. 1967 publico yo el primer periódico que llamó La Voz de Pradera. 1967 ya publiqué con motivo del centenario de Pradera. Y tengo otro periódico de La Voz de Pradera, este lo saqué yo en 1967 para el centenario de Pradera. Una marrona jovencito. Bueno, aquí que nos encontramos. A ver, Pradera tenía en 1900, a los 100 años, Pradera tenía, vea, tenía 1.600.000 de presupuesto. Ahora tiene 9.000 millones. 4 farmacias, 2 clubes, 6 escuelas, ahora tiene 24. Junta de Dirección Comunal, 12, ahora tiene como 30 Junta de Dirección Comunal. Teléfonos, funciona, 50 teléfonos, ahora Pradera tiene como ya como 1.000 y pico de teléfonos. Vea, pues esto es lo que pasa. Vea estas noticias de hace, para el centenario de Pradera, 1967, hace 37 años, 38.000 las noticias aquí, vea. Necesitamos una junta de deportes, cómo evitar que ensucien las paredes con propaganda, cómo formar un buen consejo municipal, transporte urbano, una buena idea, la biblioteca municipal, el río Bolo, algo por explotar y engrandecer, Pradera, tener un museo, cómo se funde y cómo funciona el Club de Grande Pradera. Y cosas curiosas, ¿no? ¿Sabía usted que en Pradera el gestor para que tuviéramos acueducto y luz fue el doctor Laureano Gómez? Que en la actualidad Pradera cuenta con 25 universitarios, que hemos tenido deportivos como Tiburón González, el primer cura párroco, adelante de estudios en Estados Unidos, vea, Daniel Ramos, Jorge Durraí, Mary Ramos, Gilberto Barona. El reloj de la torre fue traído de Suiza y su costo en ese tiempo fue de 5.000 pesos, vea. Y que la torre fue construida por un arquitecto español de nombre, ¿cómo que llamaba el nombre? Bueno, ahora lo digo. El nombre de Pradera, como le fue dado desde su fundación a la fecha, Pradera. Vea esto, Pradera ha tenido desde su fundación hasta la fecha 67 temblores, 57 incendios, 3 inundaciones. Mire todo, el río Bolo, por mucho tiempo un balneario. Los nombres que ha tenido Pradera, el parque de Pradera, han sido el parque de Baraya, de Bolívar, ahora de los fundadores. La primera película que se exhibió en el Teatro Cosmos se llamó Romeo y Julieta, y en el Teatro Oriental, El Médico de las Locas. Vea pues, la iglesia tenía un burro que duró 40 años y en él se traía la piedra y la arena con la ayuda de los escalones. El burro más viejo que ha dado Colombia. Los casos insólitos de Pradera, vea, ¿qué tal? Vea. En un año, en la década de los 50-60, Pradera tuvo en una sola semana 6 alcaldes. El presupuesto municipal de 1880 era de 720 pesos. Cuando se reunieron en el parque 3.000 perros de diferentes razas y Omar Martínez, el ejército estallaron un petardo y todo el mundo salió a perderse. Nadie encontraba a sus perros, ellos eran una gazapera tremenda. ¿Cómo es? La Sociedad Protectora de Animales, carnet de sanidad del cementerio. Vea, cómo poner a producir 478 solares desocupados que existen en Pradera. Pero estamos hablando de 1967. Bueno, aquí tenemos La Voz del Comercio. Este también fue un homenaje a Pradera para el centenario. Uy, aquí sí que hay cosas. Vea eso, vea. Miguel Velázquez, Hernando Velasco Madriñán. Vean, la hacienda del alcohol, el halcón. La tenía el comercial femenino, como era antes, vea. Aquí más de un muerto, vea. Eso es tremendo, pues. El general Reyes y Pradera, vea. Luis Eduardo Tiburón González, con una medalla. Bueno. Aquí encuentra uno toda la historia de este bendito pueblo. Este era donde don Alfonso Ortiz, el café de don Alfonso Ortiz. El rinconcito, cuando íbamos a baño, a bailar al rinconcito, más bueno. Todos los muchachos nos metíamos allá a bailar. Vea, el doctor Domingo Irurita ha sido uno de los pradereños más ilustres que ha tenido Pradera, que fue embajador en Bélgica, ministro plenipotenciario en el Perú, presidió una asamblea hispanoamericana en La Habana, Cuba, fue fundador de la clínica Maranata y Marcos Fidel Suárez lo cita él en los sueños de Luciano Pulgar, el colegio Bronico Antonio Seda, donde está ahora el colegio cooperativo. Teatro Oriental, 7, como cita en el 1949. Padre Ramírez, Alberto Montialegre, Diego Ramos, que metió a torero y no dio bola, entonces se metió a hacer trajes de toreros
y ahora es famosísimo en toda España, y es personaje de pradera de esa época. Vea, un Sisto Prado, un Sisto Prado, Joaquín Bolaño, Padre Silva, familia Soler González, el Ingenio El Arado, que tuvo famosísimo el Ingenio El Arado, el Ingenio y la Argelia, porque se hizo la Feria del Dulce fue por toda esta cantidad de ingenios que existían. Vean, el granero La Proveedora, el almacén del Figurín de Olemógeno y San Clemente, el granero Gustavo Pava, el granero de Samuel Devia. No, cuántas cosas que se fueron, Dios mío, cuántas cosas. Aquí está el médico Alvarado, que tenía un radio periódico con nosotros, que nosotros hicimos un radio periódico con él, Lucindo Pitia, de él hablaremos después. Bueno, un artículo que yo escribí en esa época, ya escribía. Terrudo, Rudecindo Z. Cristancho, esta era la hoja que hacía temblar a medio pueblo, vea eso, vea. Bajo la bandera de Rudecindo Cristancho, espero haber unido nuestros oprimidos pueblos, hermanos, para gritar a una sola voz contra los atropellos, adelante. Vea, ¿habrá alguna entidad que tenga la vehemencia de controlar los abusos de la CBC? O sea, cobramos vatios caros. La respuesta se encuentra fácilmente: no existe. Y estos avisos clasificados eran irónicos. Se vende o se permuta bombillas por veladoras. Interesaba entenderse con el señor personal municipal. Eso tenía. Cuando Dios dijo hágase la luz, ya la CBC estaba cobrando recargos. Era por 160 que están chisos, mucha fama. La Independencia, otro periódico que saqué yo por acá en 1900, ¿qué fue eso? En el 73. Mira esta caricatura de Armando Mosquera Torres. Esta caricatura la hizo Luis C., que es caricaturista del País ahora, y que ganó un premio llamado Premio Mergantaler de Periodismo de Caricatura en Estados Unidos. Nos pulíamos con eso. Bueno, aquí liberales, Fabio Maldonado, Pradera Colombia y el Mundo. Cuando yo hacía reportajes, ve aquí hay un reportaje de Nelson Eddy a Leo Marini, ¿te acuerdas del famoso bolero de Leo Marini, no? Y yo hacía estos reportajes exclusivos para estos periódicos de aquí de Pradera. Entrevistamos a Sandro, entrevistamos a Vicente Fernández, mucho. Bueno, vea, el alto costo de la vida y la carestía tiene al pueblo colombiano sumido en la desesperación. ¿Cuál es su opinión y qué nos dice? Fernando Marona, un tanto yo diciendo lo mismo y esto está lo mismo. Este es el pradereño de otro periódico que salió de Cabrera, Guillermo Cabrera. Esta es la actividad política, ya se van modernizando los periódicos, vea. Club de Leones de Pradera, vea, se van modernizando. Vea. Bernardo Botero y Álvaro Chilito, vean, aquí están, vean, jovencitos los dos, vea. Donde eran dirigentes liberales, vea, Pradera Unida garantiza el triunfo, vea. Don Bernardo Botero y don Álvaro Chilito, jóvenes los muchachones, están muchachones en esa época. Bueno, y así sucesivamente, Ricardo Murión, Gerardo Alvarado, vea, papá del médico Alvarado, que vivieron donde había la guardería. Vea, este candidato no conocía, este candidato de alcaldía, Álvaro Pava, vea, jovencito Álvaro Pava allí, vea. Veamos el Acio Gallego, vea, que todavía vive, vea. Aquí una caricatura de Pardo Yada, pues aquí ya me tira a mí cuando sabían que yo era amigo de Pardo Yada. Bueno, para que vaya viendo la historia, para Pasión y Rebeldía, vea, periódico que sacaban aquí los estudiantes esa época. Escribía Silvia Patricia Nieto, Arley. A Leisy Lazo, Sigifredo López. De Saeta, de la que sacaba. ¿Quién era lo que sacaban esto? Ah, Fabián Benavides, Hermes Trujillo, Fernando González, Clarín Echeverri, Lucer Rincón. Estos muchachos, como escribían, me hacían su periódico, vea. Y hacían sus propias caricaturas y comentaban noticias. Después vino el extra deportivo de Guillermo, de Ernesto, Carlos Ernesto Campo, de Guillermo Cabrera también. La Gaceta Municipal, vea, buena presentación de la Gaceta Municipal. El alcalde Salustio Mina, vea, la reina del dulce en la época de Victoria Eugenia García. La novena feria del dulce, una nota. Aquí estamos, vea. El alcalde y su posesión. Vea los personajes de esta época, vea. Julio Londoño, no sé qué se hizo Julio Londoño. Ofelia, vea, Ofelia, llegado joven, vea. Mira, Miguel Motoa Curi, que ahora es el alcalde de Palmira. Sí, Bredo López, estaba muchachón todavía. Vea, Guillermo Moreno Lara. Él me hizo un candelo, José Javier Sastó, que era aquí jovencito, jovencito.
William González, Pacho Duque, que murió. Para que vea, pues, vea la reina, candidata a reinado aquí, ¿verdad? Ahí está Orlando Mina, más jovencito todavía. El morochito del abasto, como decían en esa época, ¿no? Mira, Ángela Ramírez, Manuel Esprilla, la Minera Martínez, Juan Pablo Tulcán, Eliana Arboleda, Carolina, Carolina Velázquez, que está en España, que es un vino, son Isabel Vivas, candidata, reinado en esa época. Administración municipal, vea. Saulo, vea Luis Paz aquí, jovencito, vea. Vea Yolanda, vea. Yolanda Flores. Don Jero Escobar, José Velasco, Marixa Arboleda, Manuel Salazar, vea. ¿Ah? Mire, todo este poco de jóvenes, vea, Julio Rodríguez, Samuel Orozco, Nuria Quevedo, vea, ¿sabe quién es este? Jefe Analía Benavides, vea, jefe de almacén, vea. Y este es Habla Pradera, del último periódico que sacó Pradera aquí. Vea, Luis Alfonso Roa, Napoleón Roa, Orlando Mina, Javier Guzmán, vea, Luis Alfredo Giraldo y Sonia Reyes, Lambalona, que no tenía una panorama. Vea la directora de la guardería, vea Gloria Martínez. Bueno, mire, mire cómo se repite la historia, vea. Hernán Gómez Abello era candidato a la alcaldía, vea, la democracia aprendió, porque eso ya no aspire, pero. Y ahora está aspirando a la alcaldía, vea, resuelve acabar. Gustavo Maldonado Ortiz, que también está aspirando a la alcaldía ahora. José Pastés, que murió, Gustavo Marín, Diomedes Paredes, que también aspira. Vea. En vez de contar ovejas, cuente con Codesnal. Mauricio Nieto, Carlos Zamudio, Pradera sin estadio, críticas. Por eso es que es bueno los periódicos, ¿no? Para que hagan todas las denuncias, eso sirve. Esto, estamos hablando gente del periodismo escrito. Como ustedes han visto en pantalla, ahí están los periódicos que uno le da, pues, nostalgia a estos periódicos de hace 60, 70 años. Y luego, pues, hablaremos del, en otra entrega que haga Caña Dulce, hablaremos ya de... del periodismo radial y posteriormente del periodismo de televisión aquí en Pradera. Entonces yo creo que ha sido un recuento más o menos de lo que ha sido el periodismo aquí en Pradera. Pues yo diría que la de 15 de marzo de 1867, cuando Pradera ya se constituye como municipio, es una noticia muy buena para los pradereños del caserío de Bolvarrío, de la aldea de La Pradera, ya constituye el municipio. Es una noticia sumamente importante. La otra noticia importante sería tal vez la de 1929, cuando llegó la luz. Por primera vez Pradera tuvo luz eléctrica. Esa es otra noticia importantísima. La otra noticia sería la de por ahí 1918-19, cuando llegó el primer carro a Pradera. Eso sí, una novedad tremenda. Otra noticia muy importante fue el duelo que tuvo don Gregorio Ramos con el alcalde Pulecio, ¿verdad? En la época, que todavía vive, que fue alcalde de minutos 45, fue un duelo pues de estilo antiguo este, pero muy caballeroso, muy valiente. A ver, la otra noticia importante es así, la muerte del padre Ramírez, eso conmovió mucho a los pradereños, la muerte del padre Ramírez fue tremenda. Otra noticia muy importante que ha tenido Pradera, cuando la fiesta del centenario, porque ahí entra Pradera y se inaugura el servicio telefónico en Pradera, el nuevo alcantarillado y planta de purificación de Acuavalle, es decir, Pradera despega modernamente y entra en el rol de la tecnología y el modernismo a partir de 1967. Entonces, ese día de octubre del 67 se inaugura la planta de teléfonos, se inaugura la planta de Acuavalle, tratamiento de aguas, y esa es una noticia muy importante. Otra noticia importante que ha tenido Pradera, la toma guerrillera, es una noticia bastante importante para Pradera. La llegada del tren a Pradera en 1925, esa es otra noticia que también tiene que caer en los anales. Yo después la voy a recopilar cronológicamente y la voy a colocar allí. El título nacional del reinado nacional de la agricultura, es que Pradera obtuvo por primera vez una corona nacional. Imagínense un reinado nacional para Pradera de una feria tan importante como la Feria de la Agricultura de Palmira, y se lo ganó Amanda Correa. Esas son las noticias, la noticia de la fundación del Cuerpo de Bomberos, otra noticia muy buena para Pradera. Otra noticia muy buena para los triunfos deportivos de Tiburón González, cuando
ganó un campeonato suramericano de natación en Argentina, en Buenos Aires. Una notición deportiva para Pradera, un título suramericano en natación. Y así sucesivamente, pues yo creo que esas son las figuras. El incendio de la casa de don Salustio Reyes, donde murió don Salustio Reyes y doña Dilma Ruiz, más o menos por el año 50, entre el 2 y 54 más o menos. Entonces fue una noticia, caramba, tremenda, porque cobró dos víctimas que eran un patriarca y una matrona de aquí de Pradera, muy distinguido, de una familia muy querida. Eso fue una noticia trágica para Pradera. Pues hombre, y vamos a seguir recopilando ahí las noticias más importantes, pero para mí estas son las 10 noticias más importantes de Pradera en el nivel deportivo, en el nivel cultural, en el nivel político, técnico. La fundación del Ingenio Central Castilla puede ser otra noticia para destacar desde el punto de vista ya comercial. La caída también del Bar Pradera, una casona vieja que ahí está recopilada mucha historia del pueblo y que se cayó vencida por los años. Otras noticias también muy importantes sería cuando se trajo el reloj de la torre para Pradera. Eso fue en 1933 que se inauguró la torre con el reloj que ha sido traído de Francia. Ahí tenemos todo el reloj. Eso fue un desfile y con misa diaconada. Vino el arzobispo de Popayán. En esa época es un acontecimiento extraordinario. Y así es, sucesivamente. Entonces había que buscar, pero para mí esa es la noticia más importante que ha tenido para él toda su historia. A ver, ¿por qué no volvió a tener para él un periódico? Por una sencillísima razón, por los costos. Es que editar un periódico ya es de 1 millón de pesos para arriba, por sencillo que sea el periódico. Entonces, un comercio atosigado por tantas demandas, tantas peticiones, pues ya no es que haya plata para financiar el periódico, pero sí, hombre, sí debería existir un periódico que le hace mucha falta a un pueblo. Un periódico le hace mucha falta a un pueblo, porque eso permite hacer cuestiones culturales, expandir el pensamiento de los demás, que cada quien opine, que cada crítica constructiva. Eso permite también descubrir talentos literarios, talentos científicos, permite hacer concursos. Es decir, para mí, ojalá aquí hubiera un puñado de personas que dijeran: vamos a financiar un periódico para que Pradera tenga su propio periódico. Eso sí que contribuye al progreso, siempre y cuando sea llevado con toda la ética y con todas las leyes del periodismo moderno. Eso sería un periódico extraordinario que le haría falta a Pradera. Nuestro agradecimiento al historiador Hernán Barona Sosa y al periodista más antiguo vivo de nuestro municipio, el señor Julio César Vidales, y también a ustedes por mirarnos. Los esperamos cuando hagamos la próxima entrega de la historia del periodismo en Pradera. Soy José Manuel Torres. Hasta pronto.